now. Hola amigos exitosos de Software Galaxia TV, estamos aquí llevándoles un nuevo contenido, un nuevo vídeo de esta serie de Java Tips. Mi nombre es Eduardo Bastidas UH y hoy vamos a estar dando un nuevo tema de gran relevancia e importancia para lo que refiere a la estética de nuestras aplicaciones hechas en Java. Bueno, y como siempre quiero invitarlos nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque no queremos que se pierdan absolutamente de nada de lo que aquí subimos en este canal. Así que solamente da clic en el botón suscribirse que aparece en la parte inferior de este video y vas a aparecer suscrito. Y te invitamos también para que des clic en esa campanita para que las notificaciones se activen. Y cada vez que subamos nuevo contenido, nuevos recursos a Software Galaxia TV, te llegue el mensaje, el aviso a tu móvil o a tu correo electrónico. Y bueno, el tema que tenemos para hoy es un tema que de pronto algunas veces queremos implementar porque se nos viene a la cabeza o porque lo hemos visto en otras aplicaciones, y se trata de cómo tener ventanas transparentes en nuestras aplicaciones en Java. Así que vamos a ver cómo se hace usando nuestro IDE NetBeans. Vamos a ver. Antes de comenzar, queremos recordarte lo que aprendimos en un video anterior, y era cómo centrar un JFrame en nuestro monitor, o sea, que apareciera la ventana de nuestra aplicación Java en todo el centro de la pantalla, ya que cuando ejecutamos nuestras aplicaciones aparecen en la parte superior izquierda en toda la esquina. Entonces podemos ver aquí, si ejecutamos esta ventanita, aparece en todo el centro de nuestra pantalla. Si quieres saber cómo se hace, te invito para que des clic allí en ese aviso que te está saliendo en la parte superior a tu mano derecha, y luego vuelve acá para que no te pierdas este contenido. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer transparente una ventana en Java, pero primeramente sin usar nada de código, solamente la parte gráfica con la ayuda de nuestro IDE NetBeans. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar el JFrame de nuestra ventana. Si damos clic aquí, se va a seleccionar un JPanel, porque tenemos un JPanel encima del JFrame. Por eso lo más recomendable es que nos vayamos acá a la ventana Navigator y seleccionemos directamente aquí donde dice JFrame. Entonces seleccionamos, una vez seleccionado vamos acá a la parte de propiedades de ese JFrame y vamos a buscar la propiedad llamada Opacity. Vamos a ubicarnos acá, vamos bajando, aquí la encontramos, es esta que está aquí, y tenemos que tener en cuenta que el valor que debemos colocar es de tipo float. Podemos verlo aquí como aparece. Entonces el valor máximo es de 1.0 y el mínimo es de 0.0. entonces entre menos el valor, más transparente va a ser la ventana. Pero si nosotros tratamos de cambiar aquí a 0.5, nos va a salir que falló la escritura del valor en esta propiedad. ¿Por qué? Esto es porque arriba hay una propiedad llamada undecorated y que debemos activar. Entonces, como ya lo aprendimos en un video anterior, esto lo que va a hacer es quitarle el marco a nuestra ventana, es decir, le va a quitar la barra de título, los botones de minimizar, restaurar y cerrar, y nos las va a dejar solamente el cuadro así como lo vemos aquí, sin marco alguno. Entonces, una vez activamos esta propiedad, ahora sí podemos cambiar este valor. Entonces vamos a colocarle 0.5 y ahí ves que ya te lo deja modificar. Ya con eso adquirirá una transparencia nuestra ventana. Ahora, si ejecutamos, podemos ver cómo se hace más transparente nuestra ventana. Ahora, si yo minimizo acá, podemos ver aquí que es bastante transparente, se puede ver el fondo de la pantalla.
y vamos a jugar un poco más con esta transparencia. Si yo le pongo 0.1 y ejecuto, vamos a ver que está súper clarita. Aquí lo ves. Vamos a escribir. Y si yo minimizo, ahí medio se ve, si lo alcanzas a ver. Entonces vamos a aumentar el valor 0.8. Ejecutamos. Se ve un poco más. Minimizo acá. Ahí se ve. La transparencia es un poco más prudente y muy agradable. Pero hay un problema con esta propiedad. Es que puedes ver, darte cuenta que le va a dar transparencia a todos los componentes. El botón también está transparente. Si, como lo veíamos anteriormente, si le damos más transparencia, 0.2, todos los componentes, las letras, absolutamente todo se va a hacer más transparente. Entonces, ahí una forma que nuestro JFrame sea el que sea transparente, pero nuestros componentes como los labels, botones, campos de texto no van a ser transparentes, solamente el fondo, el JFrame. Pero eso solamente lo podemos hacer a través de código y lo vamos a ver ahorita más adelante. Así que vamos a verlo. Bueno, hemos restablecido ya nuestro JFrame, ya tiene su marco, ya se ven los componentes sólidos, no hay transparencia alguna. Y lo que vamos a hacer ahora es darle transparencia tal cual como lo teníamos ahorita. Se va a hacer transparente todos los componentes. Vamos a aplicar la propiedad opacity, pero con código. Y luego voy a enseñarles cómo darle transparencia solamente al JFrame y que los componentes queden totalmente visibles. Pero antes de seguir, quiero invitarte, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal te parecería la oportunidad de seguir programando, haciendo lo que te gusta, pero a la vez generando dinero en internet? Un dinero extra que te va a ser de mucha utilidad. Si de verdad estás interesado, quiero invitarte para que des clic en ese aviso que te está saliendo y mires esas aplicaciones que te van a ser de gran ayuda para generar unos ingresos extras mientras tú haces lo que te agrada, que es programar en Java o en cualquier otro lenguaje que te llama la atención. Así que mira ahorita mismo ese contenido, o puedes verlo más luego, pero abre ese enlace y vuelve de inmediato acá para que sigas viendo este vídeo, que de verdad está muy interesante. Pero como te lo recomiendo, dale clic allí, deja abierto esa pestaña para que más luego no se te olvide y puedas disfrutar las maneras, distintas formas de generar ingresos a través de aplicaciones en internet. Bueno, vamos a cerrar acá y vamos a dirigirnos al código. Vamos a ubicarnos entonces sobre el método initComponents, y es sobre este método porque en initComponents, donde se inician todos los componentes, el JFrame, los botones, todo, y se hace visible en nuestra ventana. Entonces, antes de que se haga visible en nuestra ventana, tenemos que aplicar estos cambios que vamos a hacer. Vamos a llamar entonces, o primero mejor, vamos a aplicar un comentario. Vamos a colocarle aplicar transparencias. Y vamos a llamar ese método llamado setUndecorated. Y vamos a colocar true. Es decir, vamos a quitarle el marco a nuestra ventana. Y vamos a llamar también el método setOpacity. Y hay que asignarle un valor float. Entonces vamos a colocar en este caso 0.5 y una F minúscula para que sea float. Ahora, ya con esto, nuestra ventana tiene que estar transparente como lo veíamos en la parte gráfica. Si yo ejecuto, puedes ver aquí ya que nuestra ventana está transparente, ya que ya ha obtenido una transparencia.
del 50%. Entonces vemos que el botón también, nuestro label, nuestros campos de texto también están transparentes. Entonces, como te indicaba, voy a enseñarte una forma de que nuestra ventana sea transparente, el JFrame, pero que nuestros botones y demás componentes se vean sólidos, no tengan ninguna transparencia. Entonces vamos a parar aquí y vamos a borrar este set opacity, y se va a dejar entonces este método set undecorated en true para que quede nuestra ventana sin marco, para que pueda funcionar la transparencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar entonces el método set background para asignarle un color de fondo. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar un color alfa, o más bien vamos a aplicarle al color un canal alfa. Ese canal va a permitir aplicar o determinar la transparencia que va a tener cada píxel de nuestro elemento. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es usar el método RGB. Entonces para ello vamos a aplicar un nuevo color, new color. Y cogemos acá RGB. Entonces tenemos que colocar el color que necesitamos o deseamos. Necesitas el código del color. Entonces, si no sabes cuál es el código de los colores, te invito para que busques en internet una paleta de colores, pero yo te recomiendo la que nosotros tenemos en uno de nuestros blogs. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces vamos a ver, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí en una paleta de colores, que es la de nuestro blog de Bitweb Developer, y vamos a escoger el color que deseamos. Por ejemplo, no teníamos un verde, pero vamos a aplicar otro color, vamos a aplicar este azul. Y acá aparece el código RGB, vamos a copiar este. Son los números, rojo, verde y azul. Y ahora sí, vamos a nuestro código nbins. Entonces lo que vamos a hacer es pegar acá, dentro de los paréntesis. Ahí está nuestro color. Entonces ahí ya teníamos un JFrame con un color de fondo azul, marino, por así decirlo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el canal alfa, que es el que va a determinar la transparencia de nuestro JFrame. Entonces vamos a colocar aquí coma. Ahora va a ser un valor comprendido entre 0 a 255. Entre más alto sea el valor, el JFrame va a ser más opaco. Entre más bajo, va a ser mucho más transparente. Vamos a colocar aquí un valor de 150. Pero si yo ejecuto esto como está, no funciona, o sí está funcionando, pero no se está viendo. ¿Por qué? Porque encima del JFrame yo tengo un JPanel. Si yo no tuviera el JPanel, se estuviera viendo la transparencia en estos momentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a aplicar una propiedad acá. Luego de la línea de initComponents, vamos a llamar al JPanel que está encima del JFrame, y vamos a aplicar la propiedad setOpaque. Esta, y vamos a decir que sea false. ¿Qué quiere decir esto? Decir que nuestro JPanel no va a ser opaco, es decir, no se le va a ver el color de fondo. Va a ser, por así decirlo, un JPanel transparente para que se pueda ver el color de fondo del JFrame. Entonces, si ejecutamos, podemos ver ya ahora sí que el color azul que hemos escogido ya se ve, y puedes notar la transparencia. Si no la notas, aquí ve la rayita roja que ve acá. Puede ver cómo se ve detrás del JFrame, pero nuestros componentes están totalmente opacos, están sólidos, no tienen transparencia. Se ve mucho mejor que como se veía con la propiedad set opacity. Ahora, para que se note más, vamos a minimizar acá, como está sobre fondo blanco, vamos a minimizar y podrás ver ahora sí con más exactitud la transparencia del JFrame. Entonces puedes ver que está transparente, pero los demás componentes están sólidos, sin transparencia alguna. Entonces vamos a jugar un poco con estos, con este canal alfa, y vamos a colocar el valor 250. Si ejecutamos, puedes ver cómo se ve totalmente opaco, no hay transparencia alguna en el JFrame. Vamos a minimizar y está el color totalmente sólido. Entonces
Pero si hacemos lo contrario y nos vamos al valor 0, si ejecuto, puedes ver que todo el fondo, no hay fondo, solamente están los componentes. Vamos a minimizar acá y puedes darte cuenta aquí que solamente se ven los componentes y se ve totalmente el fondo que hay detrás de nuestro JFrame. Espero que de verdad apliques este código en tus aplicaciones. Ahora puedes descargar este archivo dirigiéndote, ahí vas encontrando en la descripción de este video el enlace a nuestra zona de descargas, y ahí te vamos a dar las especificaciones donde vas a encontrar el archivo perteneciente a este video tutorial de Java Tips. Si deseas seguir aprendiendo Java, programar en Java, conocer cosas más avanzadas, conectar con bases de datos, guardar, modificar, etcétera, guardar imágenes, entre otras cosas, te invitamos para que te dirijas ahorita mismo a este aviso que te está saliendo, da clic allí y vas a encontrar un listado de vídeos donde vas a encontrar muchos temas sobre Java. Así que es hora de aprender a programar en Java y conocer temas más profundos y avanzados. Y bueno, queremos recomendarte ahora que te quedes un momento, no te vayas, porque vamos a la parte más importante de este vídeo, y es la palabra de vida, la reflexión que tenemos para el día de hoy, para ti que estás allí viéndonos y escuchándonos en esta hora. Así que vamos a ver. La palabra de vida de hoy la encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 27, Nueva Traducción Viviente, el versículo 13 y 14, y declara lo siguiente: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. En muchos casos nos encontramos en momentos donde anhelamos ver una respuesta, donde anhelamos ver que las cosas se nos den, esos sueños que hay en nuestros corazones podamos verlos cumplirse lo más pronto posible. Pero mientras eso sucede, hay algo que se llama esperar, y que no es fácil. Como seres humanos nos gustaría que todo sucediera con un clic, con abrir y cerrar de ojos, con pestañear. Nos gustaría que todo fuera rápido, pero ciertamente en esta vida hay dificultades, hay aflicciones, y tal vez tú en este momento estás pasando esas dificultades. Como todos nosotros, todos en esta tierra enfrentamos a diario retos que de una u otra manera nos exigen dar un poco más cada día, dar esa milla extra, esforzarnos, ser valientes, como lo dice la palabra. Y este precioso salmo comienza con pidiéndole la ayuda del Señor, creyendo que el Señor es nuestra luz, nuestra salvación, en el que podemos confiar, el que nos protege. Y es un clamor diciéndole que no permita que nuestros enemigos se burlen de nosotros, nos avergüencen, porque ellos lo que pretenden es matarnos y vienen destruidos. Nuestros angustiadores, que no es tu vecino, no es la persona que tienes al frente o al lado, no. Son todas esas aflicciones, dificultades y aún espíritus de las tinieblas, porque ciertamente hay enemigos espirituales y el mundo espiritual es más real que el mundo que vemos, aunque parezca una locura, pero es totalmente cierto. Y solamente hasta que tú ves la manifestación del mundo espiritual en el mundo natural, tú comienzas a creer. Pero quiero enfocarme en algo, y es que vamos a tener muchas luchas cada día,
pero si hay algo que tenemos que tener claro es que debemos confiar que el Señor va a mostrar su bondad para con nosotros, porque papá no nos creó para vivir en vergüenza, no nos creó para vivir estancados, no nos creó para que pasáramos por este mundo sin pena ni gloria y estemos en el mismo lugar, en la misma situación siempre. No, yo sé que Dios es bueno y te vengo en esta hora a decirte con testimonio personal que vale la pena esperar en el Señor, vale la pena confiar en Él. Y tal como tú, yo soy un hombre también hecho de carne y hueso, que también siento que tengo emociones, que también enfrento dificultades, pero hay algo que me fortalece y es la palabra del Señor, es la presencia de Dios, es su persona, es el Espíritu Santo, al cual te invito a que conozcas. Y solamente puedes conocerle si aceptas a Cristo en tu corazón, y Él te va a dar la fortaleza para esperar, para tener paciencia, para ser más valiente, para ser más esforzado cada día. Y cree que el Señor es fiel para cumplir lo que prometió, y Él prometió bendecirnos con sobreabundancia, librarnos de las garras del enemigo, protegernos, glorificarse en nuestras vidas, sanarnos, quitar toda enfermedad de nosotros. Y sé que Él lo hará y sé que Él lo está haciendo. Solamente espera en el Señor. Como dice el versículo 14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Tranquilo, no te desesperes, no busques alternativas equivocadas como quitarse la vida, como drogarse, como hacer miles de cosas. No, espera y confía que el Señor va a responderte pronto. El Señor tiene misericordia de ti, y no es casualidad que estés escuchando este audio, que hayas esperado hasta el final para escuchar esta palabra. Es porque Dios tiene algo reservado para ti. Créeme, tú, esta persona que está escuchándome en este momento, tú sí, que estás escuchándome, el Señor te está llamando. Eso que te está pasando, esas lágrimas que has botado, que estás botando, que estás derramando, el Señor quiere enjugarlas, secarlas, convertirlas en gozo, en alegría, pero es necesario que te entregues a Él. Mujer, joven que estás escuchando, varón, ya basta de buscar otras cosas que llenen tu corazón. El único que puede ayudarte es Dios, no hay nadie más. Lo demás son pañitos de agua tibia que terminan matando nuestra vida, quitando nuestra vida. Te invito para que esperes en Dios y que confíes plenamente en Él. Y quisiera seguir aquí porque sé que el Señor quiere seguir hablándote, pero Él quiere que vayas al secreto, que ores. Y si no sabes orar, pues orar es conversar con Dios, es decirle naturalmente, sin ponerle adornos a tus palabras, decirle: Señor, mira, esto me está pasando, yo no sé si de verdad tú existes, yo quiero creer en ti, ayúdame a creer en ti. Y el Señor te va a escuchar. El Señor es bueno y Él va a hacer cosas maravillosas contigo y con toda tu casa, óyelo bien, con toda tu familia. Su palabra dice que si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa. Así que comienza a creer en Jesucristo desde ahora y verás la bondad de Dios obrando en tu vida y en tu familia. Y bueno, te digo como testimonio, yo estoy esperando una respuesta muy grande de parte del Señor, y sé que la veré, sé que veré su bondad obrar en mi vida, y pronto voy a testificar de esa respuesta, de ese testimonio, de esas maravillas que Dios va a hacer en mi vida. Y quiero hacerte partícipe de la gloria, del poder del Dios del cual yo te hablo. Así que nos vemos pronto. Te bendigo y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Y declaro cielos abiertos sobre tu vida. Huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía.
¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arcasiete Technologies.